Estamos de vuelta aquí en los estudios de Somos Latinos VIP, una revista bien variada como cada semana. Y de paso queremos agradecer a todos los que se conectan a esta hora a través del canal 79 de Time Warner aquí en Manhattan. Y por supuesto a los que ya nos han seguido por Dominican Your TV. Antes también quiero saludar a unas chicas hermosas, maravillosas que ahora se han integrado a las televidentes de este espacio allá en Santo Domingo, República Dominicana, a la bella Smiling de los Santos, a Jester, a Katiuska, a todas esas chicas que siguen el elenco de Somos Latinos VIP. Muchas gracias de todo corazón. Bien, me place conversar en estos instantes con una estrella de la balada dominicana, una estrella de la canción. Realmente conozco su trayectoria artística desde que yo comencé la radio, muy jovencito, y no saquen mi edad, pero comencé a los 17 años y ha pasado mucho tiempo, pero conozco en parte la trayectoria de esta bella dama que voy a presentar. Yo quiero que les demos un aplauso a Yanil, la intérprete. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Verdaderamente gracias. Un placer que nos acompañe aquí en esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Quiero que sepas que esta promesa de venir a este programa la había hecho hace mucho tiempo. Estoy cumpliendo mi palabra. Aquí estoy para todos los televidentes de VIP. Le digo un secreto y gracias porque cumplió. Sí. Que si no le cumplen al productor de este programa, ay, no eres buena gente. Bueno, yo estoy muy contenta de estar acá y muy contenta de compartir con todos los televidentes de este programa y sobre todo de ver caras conocidas aquí. Tú sabes que uno de tus productores acá fue la primera vez que entrevistó a un artista. Yo creo que yo fui la primera. Por talento, que, Paul. Sí, Paul. Paul, por talento, sí, buen muchacho. Su entrevista, la entrevista que me hizo cuando en el consulado dominicano, cuando tuve el honor de tener aquel bello homenaje, él me entrevistó y dijo que yo era la primera artista entrevistada. Así vaya, que vaya, se llevó un honor. Bueno, vamos a ver. Yanil, realmente, como decía en principio, conozco, no diré en totalidad, pero sí tu carrera artística, grandes éxitos en la década de los 80, los 90. Sé que aún sigues en los escenarios, pero sí se ha estado pasando la promoción a través de las últimas semanas aquí en Somos Latinos. Ustedes han estado escuchando éxitos como Olía a Mujer. Sí. Me acuerdo yo cuando allá en la estación Galaxia FM, yo le daba mucha aguja a esos long play porque me lo pedían de lugares especiales. ¿Como cuáles? Sí, bueno, tú sabes dónde la gente va a divertirse y a las 3 de la mañana. Olía esa mujer fue un himno, sí, claro, lo sigue claro. Siendo. De hecho, tengo el grato placer de decir que en Santo Domingo no tengo que pagar payolas para que me suene. No, 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 conmigo no pagabas a menos. Allá no entraba la payola. Todavía. No, yo sé que todavía hay muchas mañas en la radio, pero no, todavía sigue sonando mi tema y sí. De la verdad que, hablando ya en serio, yo también estoy muy agradecida de que todavía siguen pidiendo Olía a Mujer. Es un tema que marcó mi carrera de una manera increíble. Eso es lo bueno de grabar buena música. Ahora, en esa misma línea, ¿cuál ha sido el tema que más te ha identificado? Mi cama vacía. Mi cama vacía. Sí. ¿Algo en especial con la cama vacía? ¿O no fue una idea de el compositor de la canción o el productor? Fíjate, Mi Cama Vacía es un tema que por alguna razón especial, no sé, me compenetro mucho con ese tema, me entro mucho en el personaje, en la letra, cuando estoy cantando ese tema. No sé por qué, de verdad no porque esté vacía, pero nunca va a estar vacía. Pero me gusta mucho el tema, es uno de mis favoritos. Yanil, incluso en el video que se ha estado pasando aquí de promoción, hemos visto tu trayectoria a través de tu carrera artística. Ha sido bastante amplia, muchos años en el arte, muchos años, diferentes escenarios, programas de televisión. ¿Qué tan grande ha sido la satisfacción para ti en los más de 25 o 30 años de carrera artística? Fíjate, cuando estábamos preparando todo el material para sacar nuestro EP,
hasta yo estaba un poco sorprendida, digo, ¿cómo es posible que nosotros no tuviéramos todo este material junto tanto tiempo? Hicimos tantas cosas, no solamente programas grandes, de como viste mi del Sábado Gigante, también Feria de la Alegría, La Cama con Porcel, y muchísimos más. Emisoras como la Super Cacú me dio la oportunidad. Bastante oportunidades. Jenny, hay una llamada. Ah, okay. ¿Vamos al aire? No. ¿Vamos a...? Sí. Sí, buenas tardes, estamos en el... Sí, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, soy Isabel JL. Isabel, desde España. Oh, my God, desde España, no lo puedo Isabel, ni creer. Saludos, ¿cómo estás? Isabel. Muy bien, quería dedicarte mi saludo más especial para Yanil, desearle muchos éxitos con sus nuevos temas y un beso muy grande para todos los dominicanos en el Día de la Dominicanidad. Wow. Gracias, muchas gracias Isabel. Qué y como siempre agradecemos hermoso. El gesto de que nos sintonice cada sábado. Te queremos mucho desde el frío de Estados Unidos. Gracias, Dios. Muchísimas te gracias. Especial para Yanil. Te quiero mucho, muchas gracias. Gracias Isabel. Muchas gracias. Bye. Es una fiel televidente. Quiero que sepas que sí, y aparte de eso, ella también es muy activa en mi página. Es una de las personas que siempre está comentando en mi página de Facebook. A propósito, me pueden encontrar en Facebook como Yanil la intérprete. La intérprete, claro. Exactamente. Claro. Pues hablábamos de las grandes satisfacciones en tu carrera artística, los escenarios que has visitado. Ya a esta altura de la vida, no vamos a decir al final porque el artista nunca se retira. No. ¿Qué le faltaría a Yanil? ¿Lo ha logrado todo? Siempre hay un tope. Fíjate, el ser humano no se puede limitar en ningún aspecto. No se puede limitar como persona, no se puede limitar como, y como artista mucho menos. Porque todos los días se aprende algo y además la música siempre está cambiando. Sí. En los 80, pues todo el mundo iba a un restaurante, a un nightclub, a oír su música romántica. Después vino la música bien movida, ¿te recuerdas la época del perrito? Sí, seguro. Y etcétera, etcétera, donde a propósito también grabé con el maestro Wilfrido Vargas un LP de merengues. Claro, claro, claro. Ese honor también tengo que mencionarlo. Y después de eso entra la bachata, o sea, la música está en constante movimiento. Sí. Sí. Y cómo evoluciona, pues naturalmente el artista tiene que evolucionar también con el tiempo y con la modalidad que está en el momento. En mi producción nueva, por ejemplo, tengo la oportunidad de hacer mis baladas con mi estilo, que siempre voy a ser una baladista, y también algunas bachatas donde estoy haciendo unas bachatas tipo Davidito Paredes o tipo Billy García Alonso, bastante delicada, pero las de Davidito Paredes, aquella de crack. O sea, Yanil no pierde la esencia romántica en la música. No, para nada. Esas baladas que nos enamoraban y nos flechaban y nos hacían derretir por una mujer o la mujer por un hombre. No, para nada, para nada. Para nada. Ese es Yanil. Siempre voy a ser una baladista. Aquí está, vamos a ver en qué cámara vamos. Dámele aquí un close-up, como se dice. Esto es lo último que Yanil está promocionando. Creo que en una semana sale... Así es. A la venta al público. Lo más reciente, acuérdate. Sí, lo más reciente. No, lo último. Sí, lo más reciente, porque lo último es cuando se acaba todo. Cuando... Vamos a esperar que Control Master aquí nos dé... Bueno, parece que los muchachos están... Bueno, nos tomaremos nuestro tiempo cuando ellos estén disponibles allá. Creo que lo están poniendo. Oh, lo están poniendo. Ahora. Oh, sí. Vamos a ver. Esto es televisión en vivo. Ok, ahí está. A ver. Eso es lo que me gusta de televisión en vivo. Sí. Que siempre lo Yanil, la señora. Y siempre olía a esa mujer. Ah, sí. O mi cama vacía. O esos mi cama años. Vacía. Yanil, ¿qué has estado haciendo? ¿Presentaciones? ¿Has estado tranquila, dedicada a la familia? ¿Por qué? Un artista como tú, de una amplia trayectoria, siempre tiene que estar moviéndote. Sí. En los escenarios, por supuesto. Sí, claro. Bueno, fíjate, yo he estado un poquito a bajo perfil en los últimos años porque me he estado educando y preparando en otras ramas. Porque tú sabes que el ser humano, no se, como dije antes, o sea, no se puede limitar. Sí. Tú puedes ser un artista, ahora mismo tú estás entrevistándome muy bello, pero tú no sabes si mañana tú vas a vivir de otra cosa. Pues yo tengo varias opciones en mi vida para mi futuro. ¿Mi futuro? Por supuesto, claro. El futuro nunca Entonces, termina. Yo no me canso de estudiar, no me canso de educarme y soy una persona que no me pongo límites. No tengo límites. Bueno. Que no he logrado, no sé qué decirte. Que qué más deseo, no sé qué decirte. Yo lo he hecho todo. He estado en el Madison Square Garden, he estado en los escenarios más grandes de Estados Unidos, he estado...
¿Dónde más? He hecho todos los programas sabidos y por haber en los canales más importantes. Entonces, artísticamente, yo creo que el Señor me dio la oportunidad de hacerlo todo. Chenil, ¿alguna anécdota que te haya producido grata satisfacción como artista, sea en tus años de inicio o en cualquier lugar específico, alguna anécdota que puedas recordar ahora? Bueno, siempre recuerdo con mucho cariño que en una de mis giras estábamos en Constanza y el show era en un club, como en una discoteca, y todo el público estaba afuera esperándome. Y siempre recuerdo aquello porque, por lo general, cada vez que hicimos una gira preciosa a nivel nacional en el país, y siempre recuerdo con cariño ese día porque todo el mundo estaba afuera esperando que llegara la intérprete, esperando que llegara el artista. Entonces, después que yo llegué, fue que todo el mundo fue a sentarse. O sea, eso para mí fue algo como pero muy bonito también, muy bonito, porque te reciben con un calor que cuando ya tú entras al escenario, pues imagínate, ya tú estás todo hecho chinita, sí, porque por ya has recogido toda esa energía hermosa de ese público que está esperando tus canciones ahí. Como una intérprete ya de muchos años, experimentada, profesional, ¿qué tú crees ha faltado para que en la República Dominicana, de donde venimos, haya una artista femenina que mantenga el balance de la música romántica? Porque se ha perdido la esencia. ¿Qué es lo que hace falta, tal vez? Apoyo, necesitamos apoyo, no solamente, hay muchísimos artistas. Sí, bastante, y muy buenos talentos. Muy buenos, buenísimos. Lo que pasa es que no hay apoyo. Si se están haciendo un espectáculo y solamente van a llevar o bachateros o salseros o merengueros y no incluyen un baladista, pues naturalmente le están quitando la oportunidad a ese baladista a ser expuesto, a que el público lo vea y que sepa que ahí también es romanticismo y que se le debe dar exposición. Por supuesto. ¿Te trataban bien los medios allá en esos años? Porque siempre han habido sus cositas, tú sí, sabes. Sí, conmigo no. Conmigo siempre me han tratado como una pequeña reina. Hasta el día de hoy. De hecho, tú viste que yo hace poquitito regresé de Santo Domingo y allá hice todo también, de nuevo, todos los mejores shows de televisión dominicana, de los que estoy también muy agradecida. Y aquí se vieron la mayoría, de Extremo a Extremo, etcétera, etcétera. Sí. Todos se vieron aquí. Sí, a mí siempre me han tratado muy bien. ¿Tú sabes por qué? Porque yo siempre he respetado a todo el mundo, entonces simplemente recibo el mismo respeto y el cariño que yo le doy a la gente. Aplausos a los muchachos. Sí. No, realmente, yo quisiera que producción me dijera si ella va a cantar ahora o... Vamos, ok. Vamos a una pausa, Yanil. Sí. Queremos verte cantar. ¿Cómo no? Para yo trasladarme 25 años atrás. Oh my God, no tanto. O sea, en mi caso. Yanil, sí, señores, conversando con ella de su trayectoria artística, de todo lo que ella ha dado a la música. Así que vamos a un pequeño corte y regresamos entonces escuchando la voz melodiosa de la intérprete Yanil. Regresamos.